Bueno, buenos días. Estamos acá con Mariana Díaz Oliva. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro un montón que estés acá. Quería contarles a la gente que a nuestro cerebro instintivo emocional ahorra energía para sobrevivir y aprende mucho más fácil de todo lo que le resulta familiar. Entonces, para mí es importante que haya una opinión de una mujer porque hasta ahora todos los programas que hice fueron con varones y para mí, yo me nutro mucho de las mujeres y creo que es muy importante la mirada de la mujer. Así que es uno de los motivos, más allá de tu trayectoria y de todo de lo que vos hacés y lograste y lográs como entrenadora. Quería agregar una mirada femenina y ojalá seas la primera y no la única, que muchas quieran también estar acá. Dale, buenísimo. Bueno. Cuando trabajas con una persona, se recomienda primero trabajar en los puntos fuertes que posee desde la neurociencia, ¿no? Para que se afirme en eso, sienta confianza y construya a partir de esos puntos. Por eso la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuáles son tus puntos fuertes como entrenadora? Primero lo que esto que dijiste de trabajar primero los puntos fuertes y después, o sea, las debilidades, coincido, porque si arrancás con las debilidades, no, todavía no generaste la confianza con el jugador. Me parece que ese es un punto importante y que muchos entrenadores no lo tienen. Eso de decir, primero tengo que hacer que el jugador se sienta bien, y cuando logro que el jugador se sienta bien, empezar a trabajar, ir para atrás. A mí me gusta no solo planificar, sino cuando agarro un jugador nuevo, me siento con todo el equipo de trabajo, preparador físico, psicólogo, a todos, evaluamos y decimos, bueno, ¿cómo nos parece que tendría que jugar este jugador? Porque lo que muchas veces pasa, sobre todo con las chicas, entreno más chicas que varones, es que dudan mucho, tienen la confianza baja y por ahí escucharon que el entrenador les dijo esto, lo repitieron y por ahí la persona que tenían al lado no estaba capacitada para ese momento y para esa evolución de ese jugador. Entonces, por ahí están erradas en su patrón de juego. Si vos tenés un patrón de juego con el que no te sentís identificado, no vas a progresar. Tenés que confiar en lo que te están diciendo y creer que es tu manera de jugar. Entonces, nos sentamos todos, estudiamos, bueno, en esto lo hace bien, esto podría mejorarlo, a ella le gusta jugar de esta manera, ¿cómo podemos hacer? Ya sea para que se mueva más rápido, para que corra mejor para adelante. Y después nos sentamos con el jugador, y ahí me siento yo y por ahí Mati, que es mi socio, y le preguntamos, bueno, ¿cómo querés jugar? ¿Cómo te sentís vos? Y otra cosa muy importante es, ¿cómo jugás los puntos importantes? Porque muchas veces el jugador en los puntos importantes hace lo que le sale por instinto, y muchas veces lo que le sale por instinto es diferente de lo que vos le estás enseñando a hacer. Entonces nos empieza a pasar mucho con jugadores que están jugando un partido increíble y cuando llega la hora de cerrarlo, vuelven para atrás y todas las cosas que habían incorporado y todas las cosas que estaban haciendo bien, las dejan de hacer. Entonces decís, no puede ser, estábamos el camino perfecto y llegamos al momento de duda y parece que retrocedió todo lo que trabajaste. Entonces yo creo que eso es fundamental y que el jugador lo entienda. Por eso también la importancia de enseñarle a jugar en los momentos importantes, que el tenis es uno, claramente, pero no es lo mismo jugar con mucha presión o sabiendo que en ese punto te jugás algo importante. Clarísimo, clarísimo. Hay un estudio hecho con niños y niñas, ¿no? Que acerca de la empatía y sostiene que la mujer es mucho más empática que el hombre. Los hicieron sostener la mirada y la mujer puede sostener más tiempo la mirada. Y lo traigo porque vos recién dijiste que le preguntan a la jugadora o al jugador cómo se siente. Y eso es importantísimo para mí. ¿Y en qué porcentaje ustedes a la planificación le dan validez a lo que piensa, a lo que siente la persona? Sí, nosotros siempre, por ejemplo, en la pretemporada, que hacemos un trabajo programado, todas las canchas hacemos el mismo trabajo, vamos rotando todos los profesores con todos los jugadores para ir generando el vínculo y siempre pasa que algunos se sienten más cómodos con uno que con otros y eso ya lo tenemos, ya lo sabemos. Y después, una cosa que hacemos y que le implementamos hace unos años atrás, porque o sea, a mí se me ocurrió pensarlo, es preguntarle al chico. ¿Y vos qué querés trabajar? Okay, ¿a qué querés mejorar?
Y entonces, por ahí, no, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a jugar slice, o yo quiero volear mejor, o yo quiero aprender a volear con top. Y son cosas que por ahí nosotros las pensábamos y nos guiábamos, bueno, quiere jugar así, tiene que aprender esto, esto. Pero que el jugador te lo diga, darle esa participación, estuvo bueno porque de ahí es donde se generaron los mejores vínculos. Incluso jugadores que con ciertos entrenadores no se llevaban tan bien o no tenían relación, a partir de esto y que por ahí esté con algún entrenador que de ese tema sabe mucho, generó mucho mejor vínculo. Y a mí me pasó en mi academia que Mati, mi socio, por ahí en un principio, como yo tenía otros entrenadores que tenían personalidad fuerte, a él le costó mucho ocupar ese rol, porque siempre pasa que, ay, no, yo prefiero con este, yo prefiero con el otro. Y desde que empezamos a hacer esas cosas, lo empezaron a escuchar mucho más y ahora realmente muchas veces lo eligen a él. No te lo digo como algo malo, para mí es genial tener a alguien al lado que yo sepa que cuando yo no estoy o que podemos dividirnos y a los chicos les parece un buen entrenador igual. Qué bueno, sí. Bueno, mirá, ahí que dijiste salen dos temas de eso que dijiste. Una, que cuando vos le preguntás al otro, el otro se siente escuchado, dice, uy, me escuchan, se interesan por mí, y ahí cuando vos entrás con esa energía, el otro te devuelve con la misma moneda. Cuando vos le decís algo, también te escucha porque vos lo tuviste en cuenta y también te tiene en cuenta. O sea que ahí ya ganaron un paso desde la parte actitudinal, ¿no? De lo que a mí me respecta. Eso es algo que cuando no lo hacen, es una de las primeras cosas que recomiendo, que incluyan a la otra persona. Y después, no es lo mismo que una persona lo haga porque vos se lo decís, a que porque se dio cuenta él, o acordaron. Te propone una cosa y vos por ahí, con lo que te propuso, se la ajustás. Bueno, vamos a hacer esto teniendo en cuenta esto otro. Entonces tiene mucho más potencia y la persona lo hace con mucho más compromiso cuando es así. Así que buenísimo, buenísimo. Si no lo tenía como punto fuerte, para mí es un punto fuerte de la mujer y en este caso tuyo que se te ocurrió. Buena ocurrencia, muy buena ocurrencia. Y lo de planificar también es fundamental, que no es muy común, ¿viste? En el tenis, por ahí sí, ya en el profesionalismo muy arriba, pero en un nivel un poco más abajo, y eso no es muy común la planificación y es importantísimo, así que son puntos muy fuertes Sí, lo que pasa es que yo considero que si vos no tenés objetivos en conjunto con el jugador, para la planificación sirve para eso, planificás un trabajo y pones objetivos. Otra cosa que me pasaba, yo siempre, cuando terminaba el año, les hacía que, bueno, en un papel unas simples preguntas que ellos respondían, cómo se veían, qué sintieron que mejoraron este año, cómo se vieron al principio, al final del año, bueno, varias cosas así como para armar la pretemporada y empezar a pensar qué es lo que cada chico quería. Y después, esto de poder agarrar y vamos a cerrar el año. Entonces nos juntamos también, si tiene psicólogo, con la psicóloga, el psicólogo, alguno de nosotros, los papás y el jugador. Bueno, ¿qué fue lo bueno? ¿En qué podríamos mejorar? Tanto nosotros como el jugador. Que los padres también vean, porque los padres son los que ponen la plata, y si los padres no ponen la plata para que el chico viaje, el chico se va a tener que quedar. Entonces, hacerlos partícipes del equipo y decir, bueno, vamos a cerrar el año, cuáles fueron los puntos buenos, qué cosas trabajamos bien y mejoramos, faltó esto, logramos este objetivo, lo mejoramos, bueno, ¿y cuál va a ser el objetivo para el año siguiente? Entonces, de esa manera, un chico ya se va de vacaciones, se relaja, lo que sea, cuando arranque el año, ya tiene su objetivo. Como la zanahoria que persigue. Entonces es mucho más fácil trabajar cuando vos sabés qué es lo que estás buscando que cuando vos vas a arrancar y decís, bueno, si yo busco mejorar y ir cada vez mejor. Entonces ahí empezamos a armar, cuando viene última semana de enero, empezamos a armar calendarios, bueno, están estos torneos, vos como pensás ir a la universidad, por ejemplo, porque hay casos también así, bueno, vamos a tratar de jugar estos torneos, a terminar con un buen ranking de este tipo. Pero vos haces un trabajo pensando en un objetivo. Para mí no hay manera de trabajar si no hay un objetivo. No, no, tal cual. Sí. Si no hay un rumbo a donde ir, puedes terminar en cualquier lado. Sí. A mí me parece, una vez que yo justo salí de una cancha y vos entrabas ahí en Banco Nación, que estabas hablando de este tema con una de las chicas, no sé si me acuerdo bien, vos corregime, pero como que la chica no tenía un objetivo tan ambicioso y vos creo que le preguntaste, no dónde te ves,
sino dónde querés llegar, ¿viste? Como para conectarla con el deseo, que es importante, ¿no? Porque a veces si uno le pregunta dónde se ve, te dice dónde puede en base a los resultados que tuvo hasta ahora. Y si vos le preguntás Claro. dónde querés, por ahí ambiciona un poco más. ¿Algo así era, puede ser? Sí, ya me acuerdo el momento. Pero también yo les hago identificar entre cuáles son sus sueños Está bueno. y cuáles son objetivos. Porque yo también soñaba con ganar Roland Garros. Pero hay que plantear un montón de objetivos antes de poder llegar a algo así. Y probablemente es un sueño. Me hubiese encantado, pero de tercera rueda no pasé. Entonces el objetivo siempre tiene que tener realidad. Yo he visto chicos que me devuelven un papel que dice, chicas que no tienen ranking WTA y en 3 años quieren ser top 100. Entonces, pero esta chica no entendió nada. Primero, que por más de que jugara bien, en 3 años no hay manera de que se meta top 100, pero tendría que, a ver, no solo evolucionar, sino que el primer año sacar un montón de puntos, porque mujer necesitas 3 para tener, o sea, poder entrar a los torneos, cuando empieza a entrar en los torneos, viajar, y entonces no ven la realidad. Yo trato de que sea importante esto, ver la realidad y ver que esto tengo que construir y es una escalera. Se va subiendo los escalones, hay algunos descansitos, hay momentos en los que uno baja un poquitito, puede seguir subiendo, pero es una escalera, no vamos a pasar hasta arriba de un salto, vamos a tener que ir subiendo. Sí, está perfecto. Sí, yo hago una distinción muy similar de los objetivos, lo concreto, y para ir midiéndolo, como vos decís, por escalones, por escalas, cada 3 meses, cada 6 meses. Y también lo que es el sueño, por ahí les digo que sea una visión, que si quieres, si te ponen 100, que coma como una top 100, que se entrene como una top 100, que esa sea la forma de ser para aumentar las chances, pero que, no, que muchas veces se confunde. El sueño con una fantasía, es lo que vos Claro. decís por ahí. Y está bueno. Por ahí si vos... esto que vos decís que vos soñabas con Roland Garros. Yo cada vez que te vi entrenar, una vez me tocó con Julián, un chico que entrenaba, no sé si vos te acordás, fuimos a Buenos Aires y entrenó con vos. Sí, Y... yo me perdí el tanteador, un desastre, Sí. me Ah, mira, te acuerdo. acordás hasta de eso. Y se te veía entrenar como una campeona de Roland Garros. O sea, por más que no lograste, como vos decís, si no pasaste de tercera ronda, tu actitud, tu entrega, tu compromiso, era como una campeona de Roland Garros. Eso para mí es lo importante, ¿viste? Cuando eligen un objetivo que es medio inalcanzable, transformarlo en que sea su forma de ser. Y después ver hasta dónde se llegó, como te pasó a vos, llegar a lo máximo posible con esa actitud de 100. Bueno, te paso a la segunda pregunta. Dale. ¿Qué importancia le ves a las emociones en los jugadores de tenis? Y realmente yo creo que las emociones son, si el tenis fuese tan fácil como que le enseñás y lo hace, sería como estudiar. Yo siempre le digo a los chicos que si eligieron el tenis, tienen que tener en cuenta que lo más importante va a ser todas estas cosas que te pasan durante el entrenamiento, durante el partido, el que te pelees con tu papá antes de salir de tu casa y yo los veo venir por el pasillo, yo ya te puedo identificar si viene bien, si viene, qué le pasó con las chicas, incluso tenés estos cambios hormonales que un día están genial y al día siguiente vos le decís el mismo comentario y se ponen a llorar. Y dices, pero ayer se lo dije y salió pum para arriba, entrenó bárbaro. Entonces nunca terminás de saber qué es lo que le sirve y qué es lo que no, excepto que te detengas a eso. Entonces yo siempre les digo, como la mayoría de mis profes son hombres, tengo otra profe más mujer, yo siempre digo que primero las miren, las observen, porque a los varones, para mí lo más fácil son los varones. Los varones están siempre igual en esas cosas, pueden venir mal, que durmieron mal, que se quedaron hasta cualquier hora jugando a la play, mil cosas pueden pasar, pero el chico no te reacciona de estas maneras tan ilógicas un día con el otro. Y yo siendo mujer sé que te pasan esas cosas y que hay días que no te aguantás vos mismo, que decís, hoy no me soporto, cualquiera que se acerque lo pincho. Y eso no lo hace a propósito la mujer, no es que hoy decide ser un ogro. Entonces, poder entender esto y cuando viene ya te das cuenta, entonces lo primero, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? No, lo primero que te dicen, nada, 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 hasta que media hora más tarde en el entrenamiento están llorando, golpeando la raqueta. Entonces, yo siempre digo que lo más importante es esto de las emociones, porque si no, yo sé que cualquiera de estos chicos estudian y el examen lo aprueban. Si vos estudiás,
realmente sabés, lo vas a terminar probando en el tenis, podés estudiarte todo y entrenar bien y vas a perder también. Pero estos son los que determinan, a un nivel alto, son los que determinan quién gana y quién no. Quién logra mantener el foco, no pensar más adelante, no agarrarse de los errores, tener oportunidades, no aprovecharlas, igual seguir. Entonces yo le doy una importancia altísima y es lo que termina determinando realmente cómo el jugador avanza. Porque eso me pasó incluso con jugadores que los agarré de chiquitos, fueron evolucionando y si vos veías el jugador que tenías después, 12 años y después a los 17, decías, increíble, tiene una derecha buenísima, mirá cómo saca, la intensidad de piernas, pero ¿qué me pasaba? No lograba madurar y crecer en la parte mental todo lo que había crecido tenísticamente. Y eso me pasó muchas veces. Entonces, volviendo para atrás, dije, ¿a dónde le estamos pifiando? Y la pusimos a trabajar con un psicólogo, sí, pero ¿qué faltó en ese jugador? Trabaja con el psicólogo, hace lo de las emociones, pero no sabe trabajar afuera de su zona de confort. Si yo sé que tengo un jugador que cada vez que se enoja o que cada vez que las cosas no son como ella o él quiere, cambia tanto su rendimiento, entonces yo tengo que hacerlo trabajar más veces en esa situación. Entonces tengo que diferenciar el entrenamiento. Si yo ya sé que de derecha y de revés le pega bien, hace las direcciones, todo bueno, ahora lo saco de su zona de confort y te tiran el entrenamiento, se van al baño, se ponen a gritar, le cagan el entrenamiento a otros jugadores, pasan un montón de cosas. Y se enoja con vos el jugador, obviamente. Pero yo vuelvo y me siento de nuevo a explicarle, si yo ya sé que le pegás bien a la pelota, que tenés la intensidad, que tenés todo, pero que no sabés estar afuera de tu zona de confort, en el tenis, el otro te trata de sacar de tu zona de confort porque te quiere ganar. Entonces, si yo sé que para ganar mi partido, yo tengo que hacer, plantearle algo al otro que no pueda resolver, o que mi planteo sea mejor que el otro. Cuando yo soy superior, eso sale fácil. Cuando somos parejos, es lo que yo planteo contra lo que vos me planteás. Entonces, ¿yo qué trato de hacer? Sacarte de lo que sabés hacer, sacarte de tu zona de confort, lucharte todos los puntos, ver que no, que todavía no lo tenés resuelto. Para mí, eso es lo fundamental. Los jugadores que logran estar en ese momento y bancarse el enojo, o bueno, me enojé, grité, hice algo, pero sigo, son los jugadores que después terminan teniendo los resultados. A la larga, aprenden cómo llevar eso. Yo no es que prefiero el jugador que es apático, no, yo no quiero el apático. Yo quiero un jugador que me luche todas las pelotas y que el enojo porque algo no le sale, yo también me he enojado y lo sé, sea, es decir, para pensar fríamente y decir, ¿por qué no me está haciendo que estoy haciendo mal? Y poder resolverlo en ese mismo partido, no tirar ese partido y bueno, hoy no era mi día. Entonces, para mí es fundamental. Yo creo que es lo que diferencia claramente. Los chicos que pueden ir para adelante y pueden pensar en dedicarse profesionalmente de los que no. El manejo del enojo, de la frustración y de que muchas veces no estás en tus condiciones, en tu 100% y vos tenés que tratar de hacer lo mejor que puedas. Y ahí sí hago la diferencia porque hay chicos que por ahí ese día, no sé, le duele la panza, no se sienten bien, vos los ves, están tosiendo y te dan el 100% que tienen ese día. Y ahí yo me voy tranquila porque digo, bueno, estaba otros directamente no te viene. Y a mí me ha pasado muchas veces de jugar, bueno, con fiebre, sintiéndome mal. Y la verdad es que tenés que aprender a hacer lo mejor que podés cada día, estés como estés. Sí, está perfecto. Está buenísimo porque hay muchos padres o muchos entrenadores que no lo quieren frustrar al chico, ¿viste? Y es esto, es simularle lo que le pasa a la competencia. Si no es como que golpean bien, pero no se frustran. Y así como uno aprende a cocinar cocinando, uno aprende a frustrarse frustrándose. Y es Exacto. importante, yo siempre hablo de que, ¿no? Porque hay muchos que piensan que está mal frustrarse. Hay que tener una tolerancia alta a la frustración. Vos lo ves a Nadal que cada vez que pierde un punto, el flaco se le transforma la cara. No es que el flaco dice, uy, caramba, hoy perdí un punto. Y por ahí te va ganando 2-0, pero el flaco se frustra. Lo que tiene es la capacidad de quedarse horas frustrándose. Así que está buenísimo que Mira, hayas. Bueno, primero, quería ir a una gracias cosita. ahí me decís. Gracias por decirme que al principio no lo hacías así. Y te diste cuenta por mostrar que al principio, sin darte cuenta, evitabas que el otro se frustre, digamos. Decime qué me vas a Y decir. que vos,
saliste por ahí un poco con lo de Nadal o con cualquier jugador. Si al jugador le importa que las cosas no le salgan, o sea, no le va a gustar, eso es clarísimo. Pero el jugador que se banca a estar en esa situación, porque eso es para mí lo más importante. Yo siempre les digo, es un rato que tenés que estar en esta situación, bancátela. Y me ha pasado con jugadores que se la han bancado, terminan todos contracturados, llorando por la presión, por el momento, todo. Pero yo le digo, bancátela, seguí ahí, que el otro vea que estás. Mientras vos más le mostrás al otro, el otro más agarra. Mientras vos tratás de mostrarle menos. Entonces, el que no logra, el que no muestra esas emociones al otro, de tirando la raqueta, puteando. Yo estoy jugando contra alguien y empiezan a putear, a tirar la raqueta y yo me agarro de eso y no partido, no lo pierdo. ¿Entendés? Y me ha pasado veces de estar set abajo, 5-2 abajo, set point o match point del otro, y el otro era una pelota y vos lo ves que está dudando, el siguiente pica la raqueta, yo digo, va set y 5-2, pica la raqueta, este partido no terminó. Y darlo vuelta a partidos así. Porque vos te das cuenta, como jugador ya en el final sobre todo, te empezás a dar cuenta que las señales que te manda el otro son de duda, de nervio, de que no sabe cómo cerrarlo. Entonces, yo trato de que los chicos puedan empezar a mirar para el otro lado, porque si no siguen mirándose ellos mismos y viendo todas las cosas, no, porque ahí me cuesta esto, esto, ¿por qué no mirás al otro que tiene los mismos miedos, le cuestan las mismas cosas? Por ahí también se peleó con la mamá antes de entrar a la cancha. Pueden haber pasado un montón de cosas, pero que aprendan a mirar para el otro lado y que no sean el ombligo del mundo y todo les pasa a ellos. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Es una manera de encauzar ese enojo. En vez de usarlo contra ellos, usarlo con el otro. Ahí dijiste un poco lo que haces o la importancia de las emociones, qué haces cuando el otro se enoja y qué actitud tomás vos, que como jugadora, por ahí te agarrabas de cualquier cosa, te agarrabas de que picaba la raqueta para quedarte en el partido. Vos cuando el otro se enoja. Por lo que escucho, como que te mantenés tranquila o también te enojás y se lo transmitiste enojada. No, esto para mí, esto de que miren al otro lado, yo cuando estoy mirando un partido de dos jugadores, uno mío, obviamente, y por ahí las cosas no van bien, pero empiezo a ver señales en el otro, yo Okay. trato de mostrarle, digo, fíjate que está puteando, que no está cómoda, mirarle la cara que tiene. Entonces, por ahí, mi jugador va perdiendo, yo le digo, te tenés que mantener así, porque el otro está llegando un momento que en el cierre del partido, si vos no le regalás nada, por ahí no lo cierra. Y te da la oportunidad a vos. Y yo tengo algunos jugadores que logran agarrarse de eso y seguir ahí, y otros que la tiran afuera. Yo le digo, en este momento es meterle la pelota, hacerle jugar el punto que no lo puede aguantar, porque lo veo en el otro. Y tengo algunos jugadores que logran sacar esos partidos porque hacen caso en eso, y otros que directamente tienen tanto miedo o piensan que ya está, que ya lo van a perder y lo entregan. Pero el jugador que lo logra hacer te muestra, le digo, ves que lo que yo te digo, o sea, que tengo razón en lo que yo te estoy diciendo, por ahí no lo sacás al partido, pero el otro se va a pegar un susto importante y vos te vas a dar cuenta que estás mucho más cerca de lo que crees, sobre todo con gente que por ahí ya perdieron, no sé, 5 veces con la misma jugadora, esta me gana siempre, bueno, vamos ahí, por ahí es la número uno del país, y bueno, ahí la tuviste, después la tuviste a 2 puntos, y bueno, no estás tan lejos si la tuviste a 2 puntos, solamente que planteaste mejor algunas cosas. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Está bueno esto de validarle el enojo, viste que yo veo que muchos los quieren sacar del enojo, le dicen tranquilo, tranquilo, y vos como que le decís quédate ahí, validarle el enojo y ver qué pueden hacer con ese enojo, viste, esto de mirar para el otro lado, muy bueno. Sí, pará, y una cosita más. Vale, sí. Hay Acá algunos jugadores no hay tiempo para que se terminar, enojan. que si se hace No, está largo, bien, yo está bien. encantado. Dale. Está bien. Que hay algunos jugadores que se enojan y cuando se enojan con el entrenador. O sea, vos le decís algo y te empiezan a contestar mal. Y yo digo, mirá la diferencia si vos pudieses trasladar ese enojo con el otro. Y yo me acuerdo unas palabras una vez de un entrenador que yo tenía que me dijo. Imagínate que la que está enfrente te robó a tu novio. Una tontería, ¿no? Pero No, pues está bueno. entonces, en vez de ese enojo, agarrártela conmigo, agarrátela con la otra. Y te voy a contar una anécdota que pasó una vez en un partido. La Jazmín Amicucci, creo que la conoces. Sí. Bueno, Jazmín entrenó conmigo mucho tiempo. Fuimos a Paraguay y estaba jugando contra otra chica argentina. Y ella le iba ganando 4-0 en el primer set a esta otra chica.
Y ahí perdió un game y se puso loca. Y agarró en el cambio de lado, me gritó algo a mí, no, porque mirá ahora, no sé qué. Bueno, nada, se pone cuatro iguales. Y la otra chica estaba ahí apretando el puño con la, no, en voz baja, así, seguía jugando. Y Jazmín estaba enojada y en vez de, yo le decía, trasladarle el ojo a la otra, vos tenés que tratar de ganarle a ella, ¿no? O sea, dejá de pelearte conmigo y jugá, bueno. Y en un momento pasó algo, que la otra chica se equivocó en el tanteador, y tenía razón Jazmín, entonces se pusieron a pelear, y entró el referee y encima le dio a la otra la razón, que la otra estaba sacando, y Jazmín se enojó con la otra. Desde el momento que Jazmín se enojó con la otra, empezó a gritarle todos los puntos y la pasó por arriba. El partido fue 6-4, 6-0. Y eso que iba 4-0 y se había puesto 4 iguales. Yo ya veía el panorama horrible. Y yo le después era amiga de la otra chica y le digo, ¿sabés qué? Le digo a la otra chica, vos cometiste un error. Este partido, si vos seguías así, creo que le ganabas, porque esta ya se había puesto loca, estaba tirando raquetazos, ya le había puesto warning, se estaba portando muy mal, pero vos cometiste un solo error. La hiciste que se enojara contra vos. Si vos hubieses seguido de la misma manera, calladita, sin gritarle los puntos, sin que hubiese un problema, el partido por ahí te lo llevás. Pero con jugadoras así, vos tenés que, si la ves que está enojada, a Jazmín hay que hacerle enojar, sí, pero que se enoje contra ella misma, su entrenador, no contra vos. Porque si se enoja contra vos y si agarra y te odia, va a jugar mejor. Entonces, mirá la diferencia que puede haber en el enojo cuando lo encauzás para algo o cuando lo encauzás para algo que no sirve. Y Jazmín no sabía encauzarlo para ganarle a la otra. Se enojaba con todo su entorno y no con la otra. Sí, tal cual, sí, tal cual. No, nosotros en neurociencia se trabaja en que la persona tome conciencia, valore y se apropie de esos talentos y existentes que a veces no están, viste, así como un golpe que se ven a flor de piel. En este caso sería como que no sabe que dispone de esa capacidad, aunque las tiene, porque ahí la usó. No es que vos le dijiste enojate con la otra, viste. Sí. Por lo tanto, no las valora y no las usa. Y cuando las usa, como vos contabas, es por efecto reactivo. ¿Viste? Pasó esto, se enojó porque la otra hizo eso y ahí recién la usó. Sí. Jordan, estoy viendo, justo ayer vi un capítulo, el último capítulo que pusieron pusieron Netflix de Jordan, y a veces se inventaba que el rival le decía algo para enojarse con el rival. Y le preguntan, ¿y eso lo dijo? No, me lo inventé yo para enojarme con el otro. Y se hacía toda una película. Para no esperar que el otro haga algo para él enojarse, ¿viste? Como que Claro, tal cual. Sí, sí, provocaba. Si el sí. otro le decía algo, bueno, buenísimo, ya ahí arrancaba. Pero si no, se Claro. inventaba algo para. Y buenísimo esto que te dijo el entrenador también de como que te estaba robando un novio, ¿viste? Imaginarte, es Claro. esto de Jordan, imaginarte que te están haciendo algo que a vos te enoja. Tal cual. Espectacular, espectacular, muy bueno. Bueno, vamos a la 4. Puede ser muy divertida. ¿Qué te dirías a vos si vos tuvieras 20 años y fueras tu entrenadora ahora? Esta puede ser muy divertida. ¿Sabes qué? Es algo que siempre pensé, si pudiera volver el tiempo atrás y tener esa edad de nuevo. Lo primero sería confiar más en mí, porque yo el problema que tuve un poco fue que los entrenadores que tuve después trataron de hacer lo mejor que pudieron, pero los que tuve de chiquita o así, nadie confiaba en mí. Como que yo podía hacer algo bueno en el tenis. Entonces, siempre pensé que mi techo era el 200, que mi techo era el 100, y nunca, nunca me permití soñar realmente, pero con algo, o ponerme un objetivo más arriba, porque no me sentía capaz de hacerlo. Me faltaba confiar en mí. Entonces, si pudiese volver atrás, me quedaría más en, no importa lo que piensen los demás, vos seguís que podés ir más, porque después analizando todas las cosas que viví en mi carrera, cada vez que tuve buen ranking, 40 y pico, 50, y que no defendía puntos como para seguir sumando, fueron veces que me lesioné, y yo asocio mucho las lesiones a los miedos, a no sabés si vas a lograrlo y, no, y tenés todo para hacerlo, y si no lo lográs, pero no porque yo lo quiera, o sea, yo me quedaba y jugaba 7 meses seguidos, no me importaba, yo disfrutaba mucho jugando y compitiendo. Pero asocio las lesiones a los miedos bastante. Y pienso que
que si me hubiese dejado influenciar menos por lo que los demás pensaban, que tenía mal saque, y podría haber hecho mucho mejor las cosas. No de entrenarme, porque me entrené bien, pero en ese momento en la cancha plantarme de diferente manera a la hora de jugar contra jugadoras buenas, porque he visto chicas que no tenían más que yo y han llegado mucho más arriba. Entonces es como que, ¿cuál fue la diferencia con esta jugadora? Por ahí que esta jugadora fue para adelante y no se puso a pensar si las demás gente de su país, si el entrenador, si todo, pensaban que era buena. Fue y jugó. Y a mí me sirvió mucho en el inicio de mi carrera sacarme la responsabilidad de decir, si nadie espera nada de mí, listo, juego. Y jugué muy suelta, pero una vez que me metí, sentí mucha presión porque me daba cuenta que mantenerme me costaba, que estar en ese nivel me exigía no solo tener que comer, dormir, entrenarme, que el físico y todas las cosas, sino que siempre me faltaba. Si quería mantenerme, todo el tiempo tenía que estar evolucionando y creciendo más. Y yo sentía que mis manos no eran rápidas a la hora de jugar en cancha dura, que me costaba muchísimo con mi empuñadura derecha levantar la pelota. Fui cambiando la empuñadura cuando cambiaba en las superficies, lo mismo los armados, hasta terminar con un armado muy corto de revés. Todo eso lo fui haciendo, pero si hubiese creído que podía ir más, yo creo que podría haber ido más. Porque me exigí muchísimo, pero no estaba totalmente convencida en mi cabeza. Y ahí te voy a dar un ejemplo claro. Estaba trabajando la visualización con una psicóloga muy reconocida, Nelly Giscafré, que a mí la verdad que me ayudó muchísimo. Y entonces Nelly me decía, bueno, vamos a hacer un tape, porque ahí teníamos los cassettes, de visualización y vas a visualizarte ganando un torneo WTA. Y yo pasaba una rueda en un torneo WTA, ¿entendés? ¿Cómo me iba a visualizar ganando? Entonces, la vacía, lo escuchaba, pero nada, ¿viste? Cuando no me lo creía, no creía que pudiera pasar. Y algunos años después, cuando le gané a Clijsters y pasé a la final de vol, ahí me di cuenta que estaba un partido de un título WTA y que era durísimo, que obviamente tenías que ganar a jugadoras buenas, pero que estaba ante algo que nunca me imaginé que pudiera lograr. Y bueno, al año siguiente gané Palermo. El tema de visualizarte o de imaginarte ganándolo cambia un montón, porque cuando vos entras a la cancha, lo contemplás como una posibilidad. Y a mí me pasaba que muchas veces entraba a la cancha y no contemplaba la posibilidad de ganar, porque me habían dicho tantas veces que no era buena, que cómo voy a pensar que le puedo ganar a esta o a la otra. Entonces, el tema de la confianza. Yo hubiese necesitado al lado a alguien que me alentara a creer más en mí, a que no era tan mala como todos los demás decían, pues si no, no hubiese llegado donde llegué, con las cosas que tenía nada más. Entonces el tema, yo lo veo ahí fundamental, el tema de la confianza y el de si crees en algo y vamos para adelante, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que pierdas, pero no te tenés que preparar para perder, porque realmente es algo que puede pasar cada vez que entras a la cancha. Entonces el creer y en mostrarle al jugador que confías en el jugador, creo que tiene que ser una cosa importantísima en el vínculo con el entrenador. Que realmente el entrenador piense que vos podés ir todo lo lejos que vos quieras ir. Porque eso es la verdad, termina pasando por el jugador. Sí, espectacular. Mirá, esto que decís, que por ahí no te marcaban tanto lo bueno, que te marcaban lo que te faltaba y que no te decían que lo podías lograr, es justamente lo opuesto a lo que dijiste al principio que hacés. Viste, como que primero entrenar los puntos fuertes. Es una manera de trabajar la autoconfianza. Y la otra, esto que dijiste también de hacerlo partícipe a la persona, de preguntarle. Viste que yo no sé, pero por la experiencia propia, hace 30 años como que el jugador, o 20 años, no tenía ni voz ni voto, ¿viste? Era como que no agachabas la cabeza y lo que diga el entrenador. O sea que... Sí. Lo que sufriste como jugadora, hoy como entrenadora, lo estás usando en un buen lugar, digamos. Sí. ¿Hay algo que te haya costado con algún jugador o que te cueste? A ver si yo te puedo aportar algo en la mirada de la neurociencia para que veas si te puede servir. Lo que más me cuesta con las chicas es la autoestima. Es que tengan una autoestima... Yo siempre lo comparo con los varones porque los varones que yo tengo, vos lo ves y algunos no son muy buenos, de hecho ganan pocos partidos al año, pero siempre se creen que ellos pueden, no,
no, este lo mato, no, déjame jugar otro set más que ahora lo doy vuelta y después hacen las mismas tonterías que hicieron en el primero, ¿eh? Pero tienen una confianza en ellos muy diferente a las chicas. Y las chicas es como que siempre están esperando que les pase lo que ya saben que les va a pasar para poder perder, más o menos. Entonces, no sé cómo hacer para que sean más fuertes sin ser soberbias, ¿no? Que tengan la humildad para trabajar, pero que tengan una confianza en ellas mayor. Trato de trabajarlo, tengo una psicóloga y tratamos de trabajarlo. Pero veo que es algo que es un común denominador de las mujeres. Muy poquititas tienen la autoconfianza necesaria para jugar. Eso creo que es lo que más me cuesta. Bien. Pues por el otro lado, bueno, el mejor jugador que tenemos, Mariano Navone, Mariano se metió en un año de tener cero ranking a estar 800 ATP. Y Mariano es un chico que escucha, que es trabajador al 100%, desde que se mete a la cancha, que corre todas, y lo puedes poner con cualquier jugador. A veces le pongo dos chicas, porque no conseguí un varón para jugar, le pongo dos chicas y lo pongo a que lo muevan dos y una para que trabaje llegadas, por ejemplo, a la derecha, que llegaba muy mal corriendo hacia la derecha. Un montón de trabajo que vos lo ves y el pibe puede estar 20 minutos corriendo como, y nunca te va a decir agua, hasta que vos no le digas, bueno, sí, ahora pueden parar a tomar agua. Súper humilde a la hora de trabajar, haces una charla, es el primero que se conecta. Y ahora en Zoom escucha charlas que por ahí ya las tiene dominadas. Siempre es el primero. Entonces yo digo, ese pibe quiere jugar. Entonces, ese chico es el ejemplo para todos los demás. Vos sabés que lo que me mejoró el grupo, este chico, es notable. ¿Por qué? Porque agarró y empieza a mostrar actitudes y cosas de un jugador que quiere ser bueno. Entonces, a la hora de entrenar, entrena 100% y lo pongas en la cancha que lo pongas, o sea, el tipo rinde. Entonces, esto hace que los otros copien, viste lo del espejo, ¿no? Que vos Sí. tenés un espejo, alguien arriba que le muestra a los de abajo. Bueno, y este chico no tiene problema, trata a todos perfecto, hasta mi hijo que tiene 12 años, ah, le habla, le dice alguna cosa. Entonces, creo que comparando las mujeres con los varones, es fundamental ver el tema de la autoconfianza. Creo que es, yo te diría que es la clave para mí en que las chicas puedan terminar jugando bien, porque no les falta tenis, les falta convicción, creérsela. Algunas están muy dispuestas a entrenarse bien, a hacer las cosas bien, pero en el momento importante no creen en ellas. Sí, está bueno. Bueno, me parece que ya haces muchas de las cosas y por ahí yo lo que voy a hacer es resaltártela y por ahí vos, si me das validez, le pones más énfasis a eso. Lo que dijiste de autoconfianza muchas veces se confunde con la autoestima, se confunde con el ego. Y creer en uno está bueno y creérsela, que vos decís que no se pasen para el otro lado, y hay que estar muy Claro, atento a eso. Así, claro, y si está creyendo o se la está creyendo, digamos que es claro, parecido, pero estar muy muy atento ahí para ver que no se pase, claro. como un equilibrista, ¿viste? Para que no se pase ni para un lado ni para el otro. Tal Después cual. hablaste, no en esta pregunta, pero en la anterior, de la visualización y lo que te pasó a vos, que imagínate que vos más o menos te iba bien y todo. A las chicas que no le va tan bien, le pasa peor todavía. ¿Viste? Que vos le decís, Claro. visualizate ganando algo que es más chico que lo que te pedía Nelly, y les va a parecer Sí. imposible. Saber que la visualización es un trabajo, que el resultado se ve, es Tal como lo cual. raro, como la resistencia. ¿Viste? No es que visualizá y al otro día te vas a sentir una campeona. ¿Viste? Por ahí No. entenderla y decirle, mirá, a ver, ¿cómo te fue con la visualización? Y facilitarle que te diga la verdad, que te diga lo que vos me dijiste ahora a mí. Che, la verdad que no me veo ni en pedo. Y decirle, sí, Claro. es normal que no te veas, y es un proceso como el de cualquier habilidad, como el de la Sí. fuerza o la flexibilidad. Después dijiste Igual, los perdón, igual en espejos. la Ah, perdón. visualización, nosotros en la Sí. visualización también estamos trabajando con algunos, por ahí cambios ahora en la cuarentena, ¿no? De los golpes, de los armados, de cómo se paran, de los giros. Y yo te digo que yo cuando me rompí los ligamentos de la muñeca estuve sin poder entrenar y jugar 9 meses. Y Sí. bueno, sin poder competir 15 meses. Y yo cambié de tener un revés en el que agarraba las manos separadas y esta mano mal puesta, directamente con los dedos así, pegaba así, yo me metí 200 pegando así. Y con la visualización cambié mi armado,
de más cortito, junté las manos, empecé a entrar por abajo y la primera vez que le pegué a una pelota, después de haber trabajado todos esos meses con visualización, ya nunca más volví para atrás y e hice el golpe que tenía que hacer. Entonces, para mí sirvió un montón. En eso y en algunas cositas más puntuales del impacto, la visualización, imaginarte haciéndolo de una manera, es como si te dijeran, bueno, agarrar la raqueta y vos ya la agarrás diferente. Imagínate que 9 meses no es tanto tiempo, si vos lo pensás, como para que te olvides cómo agarrar la raqueta. Y un gesto que ya habías aprendido, pues yo ya tenía 19 años cuando volví a agarrar la raqueta. Entonces, para mí la visualización sirve muchísimo. Yo soy consciente de eso. Yo lo que trato de mostrarles a los chicos es que tenemos que visualizar pequeñas cosas y de a poco aprender para verte vos mismo y visualizar en primera persona. Y cuando yo visualizo y veo otro haciéndolo, no estoy visualizando, pues estoy viéndolo al otro. En épocas malas y negativas mías visualizaba y me veía perdiendo los puntos. Mirá lo mal que estoy de confianza, que visualizo y armo toda la jugada bien y la erro yo, visualizando, no estoy jugando. Entonces, eso también marca un poco cómo tenés que tener la cabeza y cómo tenés que enfocarte a la hora de visualizar. Vos tenés que creer en lo que estás haciendo. Si lo estás haciendo por un compromiso, no va a servir. Siempre tiene que ser pensando en cuál es tu objetivo y qué querés lograr con esa visualización. Sí, está bueno. Sí, para la técnica y como te pedía Nelly, para visualizarte logrando algo que vos no podías lograr, también es importante. Y puede servir también hacer lo que visualice. Cuando jugó bien, ¿te acordás cuando le ganaste a tal? ¿O te acordás en ese set? ¿Viste que por ahí estaba inspirada? O a veces los chicos le dan mucho valor a cada punto y cuando van 4-1 abajo, como dicen, bueno, ya fue y se sueltan y empiezan a jugar más a largo plazo. ¿Te acordás ahí cuando ibas 4-1 abajo y te soltaste y te pusiste 6-4? ¿Viste? Mostrarle cuando ya lo hizo bien y que refuercen eso, que visualicen Tal como cual. vos visualizabas al revés. Y como te decía antes, avisándole que es un trabajo, como hoy, mínimo de 9 meses, como a vos te pasó, y que da resultados. Y después dijiste del espejo de Mariano, que yo te agrego que aparte de todo lo que dijiste, tiene una onda espectacular. El pibe se ve que disfruta de estar ahí en la cancha. Una de las mejores formas que aprende la persona es con las neuronas espejo, con el instinto de imitación. O sea que es importante también. Mostrarle el que lo hace bien, no para compararlo, sino para ver qué aprendes de ahí o qué ves o cómo haces ahí con Mariano que las chicas lo ven y él contagia, ¿no? Sí, sin hablar. Bueno, vamos a la última. En 5 años te ves en el circuito y si es así, ¿qué querés haber logrado? Así como jugadora lograste eso y por ahí te hubiera servido ir por más, ¿qué es lo que querés como entrenadora, si te ves, ¿no? De acá a 5 años. Sí. Bueno, sí, obvio que me gusta, a mí me encanta el desafío de trabajar con los chicos y de tratar de que sean lo mejor que pueden ser, eso me atrapa. Y en todos los aspectos, también me gusta trabajar con los chiquititos. Por ahí un claro ejemplo es mi hijo que, bueno, agarró la raqueta desde que nació, más o menos. Yo trato de no entrenarlo tanto, pero sí estoy mucho en ver cómo se va desarrollando, cuánto lo hago competir, cómo maneja las cosas, estoy bastante. Me interesa mucho toda la parte formativa y me interesa mucho el poder insertar algún jugador en el profesionalismo, pero por el otro lado sé que viajar con un jugador requiere un montón de semanas al año de estar afuera y yo tengo mis hijos. Franco tiene 12 y Guada tiene 8. Y yo creo que todavía no estoy para poder hacer una cosa así. Pienso como que cada uno tomó elecciones y yo en mi vida tomé la elección de ser madre. Encima estoy divorciada, entonces no es que tengo la posibilidad de que los chicos se queden con el padre cuando yo me voy, no, se tienen que quedar con mis papás. Tengo que hacer unas cosas muy locas y yo estoy viajando 12 semanas al año, que es bastante. Pero un jugador profesional que compite y por ahí tenés que estar 28 semanas afuera. Entonces, yo hoy no puedo hacer eso. Lo que sí podría hacer es estar part-time con otro entrenador con el que podamos hacer un equipo para entrenar a un jugador. Posibilidades de hacerlo me han ofrecido,
bueno, cuando me retiré me ofrecieron incluso jugadoras muy buenas, porque yo era la que les decía a todo el mundo cómo jugar, la que todo quería entrenar conmigo, pues yo no la tiraba afuera y estaba dispuesta a hacer, a entrenar todas las horas que hiciera falta. Entonces, por ahí, Safina, Jankovic, jugadoras que ya eran top 10, me buscaban a mí para entrenar. Y vos decías, ¿pero por qué? Si vos estás 60, y porque ellas se sentían muy cómodas. Y también porque, che, juego contra esta, ¿cómo le jugaste? ¿Cómo le juego? La conocés a tal y venían a buscarme a mí porque sabían que yo tenía el manual de cómo jugarle a cada una. Aparte de que me anotaba todos los partidos, en la cabeza las tenía todas, las conocía todas. Yo necesitaba tener toda esta información para poder volcarla yo para ganarles. Entonces, todas esas cosas a la hora de ser entrenador o acompañar a estas jugadoras me sumaban un montón, pero yo elegí formar una familia y cambiar de vida. Entonces, una vuelta al circuito calculo que podría ser, pero en algunos años más. Por ahora tengo puesto más el foco en mi familia y en mi academia y en formar a estos chicos y por eso tener una academia que tenga bastantes, tener una cantidad de profes para que puedan viajar con los chicos. Y si bien soy la directora, viajo un poco y viajan otros entrenadores también. No me puedo poner a viajar con un par de jugadores y decir, bueno, listo, me quedo con estos que son los mejores. Creo que por eso está bueno el enseñarles a todos y algunos tienen objetivos diferentes a otros. Tengo cuatro chicos que se quieren ir a la universidad el año que viene, a mitad de año sería. Entonces, el prepararlos para eso, enseñarles mucho más a jugar en cancha dura y muchas cosas, también para mí es una motivación. Por más de que no se vayan a dedicar a ser profesionales, todo lo que los haga mejorar y pensar en su futuro, a mí me parece importante. Sí, buenísimo. Sí, también puede ser, se me ocurre, ¿no? Escuchándote, que así como preparaste al entrenador que estaba con Mariano, ¿viste? Y ser seguir siendo lo mismo y ir preparando entrenadores para que acompañen y que esos vayan creciendo, ¿no? No que necesites ser una coach de viaje, que viaje pocas Sí, semanas, sí, pero sí. que. Nosotros hacemos como una analogía con los cuatro elementos y uno de los elementos que es la tierra es el liderazgo estratégico. Y por lo que vos me contás y por lo que me decías que te podían elegir como entrenadora, es por tu estrategia de cómo planteabas los partidos. Y por ahí, viste eso, transmitirle eso a entrenadores para que entrenadores viajen y sean entrenadores estratégicos, me parece que es muy valioso, que está bueno también. Que no es necesario que vos estés. Obviamente que si vos Claro. estás, está bueno, pero esa puede ser una opción también. Bueno, yo te agradezco por este tiempo, por este espacio. No sé si vos querés agregar algo o estás No, bien. no. No, no, muchas gracias. La verdad que estuvo buena la charla y aparte vos, está bueno porque vos transmitís un montón de cosas y como que sumás conocimientos. Así que la verdad que si cuando todo vuelve a la normalidad podemos hablar, tal vez puedes venir a trabajar algunas veces con los chicos nuestros para ver qué cosas le puedes sumar. Sí, Yo creo que sería un siempre. placer, porque siempre que voy a un proyecto busco pasarla bien, que acá la pasé bien, aprender, acá aprendí un montón y aportar. Y si vos decís que te puedo aportar, encantado, encantado y vamos a hacer algo seguro. Bueno, Dale, dale, genial, genial, muchísimas buenísimo. gracias y seguimos hablando ahí. Dale, gracias a vos. Chau, chau.